L'Associació Esportiva Prat ha rebut un desfibrilador de la mà de l'Associació Espanyola contra la mort sobtada José Durán. Es tracta del primer aparell que lliura l'entitat i que pot servir per prevenir morts relacionades amb la pràctica esportiva. La muerte súbita en el deporte es un poco la punta del iceberg, lo más llamativo, lo que se ve más, porque uno no espera que alguien joven, sano, deportista, fuerte, pueda fallecer súbitamente. Y eso es lo que llama más la atención y lo que más, digamos, impacto social tiene, ¿no? L'aparell estarà a les instal·lacions esportives Sagnier i és de fàcil ús. Tot i això, l'entitat realitzarà un curset per aplicar un ús correcte d'aquests desfibriladors. Instrucciones que el mismo desfibrilador va dando. Es verdad que todo el complejo que representa una persona que ha hecho una muerte súbita, es decir, reconocer que ha perdido conocimiento, reconocer que hay que utilizar el desfibrilador, esto, eso puede ser complejo. Por eso lo que estamos fomentando es, en caso de cualquier pérdida de conocimiento, sospecha de muerte súbita, lo primero que uno tiene que hacer es llamar, pedir ayuda al 112, eso es lo primero que hacer, antes que nada, y a partir de ahí, si uno dispone de un desfibrilador, pues intentar utilizar ese desfibrilador simplemente siguiendo las instrucciones que el mismo aparato le va a ir dando a uno, que son extremadamente simples y que pueden salvar una vida. L'Associació Espanyola contra la mort sobtada continua treballant per lluitar que es torni a repetir casos com la mort mentre practicava esport del futbolista pretenc José Durán.